は響く心の中で一つ深く物語のようなda clic en el kanji para suscribirte al canal y poder participar por varios premios. Suscríbete a mi canal en YouTube y sígueme en Facebook para poder participar y tener más probabilidades de ganar. Para poder participar y ganar el tomo número 1 de Akira, junto con un paquete especial de tomos de Evangelion, debes comentar en el video cuál es tu manga o anime favorito. ¿Y de qué país o ciudad nos estás viendo? Al llegar a los 500 suscriptores en YouTube y 100 seguidores en Facebook, seleccionaré a los ganadores. Minasan konnichiwa. Hoy tenemos un nuevo Vale la Pena sobre una de las series del momento. Me refiero a Jujutsu Kaisen, ya que hace algunas semanas, por fin llegó completamente al español el tomo 0 de este manga, el cual es la precuela de la historia de Itadori y compañía. Debo comentarles que por el momento esta historia solo está disponible en manga. Pero no se decepcionen, ya que en invierno estaría llegando la adaptación de este manga en una película para Japón. Para continuar con estas noticias positivas, la adaptación la realizará el estudio MAPPA, quienes anteriormente hicieron el anime de Jujutsu Kaisen. Este estudio hace unas adaptaciones hermosas y muy buenas. Esperemos la película no sea la excepción. A continuación haremos el unboxing de este manga. Suscríbanse al canal, den like al video, compártanlo para que esta comunidad siga creciendo. Recuerden que cada suscripción es energía para la Genkidama de Goku. Chicos, vamos a comenzar con este unboxing de Jujutsu Kaisen Tomo 0. Vamos a destaparlo, ya saben que viene con la icónica bolsa para que no se maltrate. Para la gente que me pregunta mucho en dónde compro los mangas o en dónde compro estas revistas, recuerden que yo les recomiendo ir a la tienda Panini Linda Vista. Voy a dejar una imagen aquí a la derecha para que sepan dónde se encuentra, ya que está muy surtida y siempre tienen los tomos de actualidad sobre las series que maneja Panini. Vamos a abrirlo. Tiene pues su guardapolvos o doble portada, como quieran llamarle. Y aquí vemos otra portada diferente. También viene la parte de atrás distinta. Vemos aquí una pequeña descripción de lo que nos espera al leer este manga. Como pueden ver en la portada, no tenemos a Itadori porque la historia trata de otro personaje. Vamos a hojearlo para que ustedes vean la calidad del dibujo. Es buena. Sigue siendo de la misma calidad que los siguientes tomos de Jujutsu Kaisen, aunque aquí les debo de decir que la trama es muy pero muy buena. A continuación en la reseña explicaré por qué, ya que tiene muchas cosas positivas. Estoy dando una ojeada rápido para que vean qué tipo de contenido es el que tiene en cada capítulo. No les puedo mostrar hoja por hoja porque YouTube lo puede cerrar por derechos de autor el video, o mejor dicho, bajar o quitar de la plataforma. De hecho, chicos, al finalizar el manga tenemos de hecho el epílogo, tenemos algunas frases del autor, y también en cada capítulo cuando finaliza, aquí vemos dos imágenes pues bonitas para que te des una idea de lo que te espera, tenemos esta parte del autor, tenemos dibujos, bocetos o comentarios, o también comentarios de otros autores mangakas que elogian la trama de este manga llamado Jujutsu Kaisen. Voy a ver si puedo atinarle algún final, bueno, al final del capítulo mejor dicho, porque está interesante. Aquí está, como les estaba comentando, tenemos muchas
hojas en cada finalización de capítulo donde nos explican cositas de ese autor o otras personas sobre este manga. Ya que vimos el contenido, ahora sí les puedo explicar de qué trata este tomo 0 de Jujutsu Kaisen. Antes de empezar, si tú eres fanático de esta saga, te recomiendo leer este tomo cuando ya identifiques a los personajes, porque si todavía no empatizas con ellos o todavía tienes dudas de quiénes son, qué hacen en la trama, te costará trabajo entender el tomo 0. En cambio, si tú eres nuevo, desconoces de qué trata Jujutsu Kaisen y crees que leyendo el tomo 0 es el inicio de este manga, estás muy equivocado. Te recomiendo leer primero del tomo 1 al 5 antes de leer el tomo 0, para que así conozcas a los personajes y tengas una idea clara de qué hace cada uno. El tomo 0, les adelanto, que es una historia autoconclusiva. Se toca muy brevemente a los personajes, aunque si ya conoces la historia, te ayudará a entender más a los personajes secundarios. Por cierto, el personaje principal no es Itadori. Otro personaje misterioso tomará su lugar en esta historia. Ahora sí, comencemos con esta reseña. Comenzamos con una escena que homenajea al primer tomo de Jujutsu Kaisen. Vemos al personaje principal de esta historia llamado Yuta Okkotsu pidiendo su ejecución por tener a un espíritu malvado dentro de él, que se dedica a hacerle daño a las personas que lo molestan o lo ponen en peligro. Al lado de él está el siempre confiable maestro Satoru Gojo, convenciéndolo de que entre a la escuela de brujería para que así él pueda controlar el espíritu malvado que tiene atado a él. Gojo habla con los estudiantes más sobresalientes de la escuela para que acepten a Yuta en su grupo. Vemos a Panda, Maki y a Toge Inumaki. Yuta contiene un espíritu grado especial. Al matricularse, se le otorga el nivel de hechicero con grado especial, a lo cual a él no le da importancia, hasta que Maki le explica que se le considera como un poderoso hechicero. Mientras Yuta se empieza a acoplar en la escuela de brujería, Geto, el hechicero malvado que pudimos conocer en los demás tomos de Jujutsu Kaisen, hace su aparición, ideando un plan para apoderarse del espíritu malvado que contiene Yuta. Gracias a este tomo 0 podemos conocer más a fondo quién es Geto junto con sus ambiciones. Al igual que en la historia principal, él será el antagonista en este tomo, haciendo lo imposible para poder robar el espíritu maligno de Yuta, para así eliminar a todos los humanos y dejar solo en el planeta a los hechiceros. Estos ideales me recuerdan mucho a Magneto, héroe y villano de los X-Men. Si te preguntas cómo Yuta obtuvo un espíritu con ese nivel de maldad, fue porque de niño conoció a una chica llamada Rita que por un accidente muere. Tanto Yuta como Rita estaban enamorados. Después de la muerte de esta chica, Yuta obtuvo a este espíritu que vive dentro de él y se manifiesta cuando él está en peligro. Ya sé que esto suena soso, pero el desarrollo de esta historia en especial es el hilo que une las demás tramas de este tomo. Sin malgastar tiempo, Geto comienza a mandar ataques para probar el nivel que tiene Yuta con su espíritu. Gracias a estos ataques, Yuta va conociendo un poco más a sus compañeros, generando un vínculo de amistad, en especial con Toge, que de hecho al principio no le entendía nada por su forma de hablar, hasta que sus compañeros le explican que no puede hablar bien por su poder de maldecir a los espíritus. Conforme la trama transcurre, Yuta va entendiendo más y más a Toge, llegándola a salvar en distintas ocasiones, forjando una amistad. Mientras Yuta pelea, Gojo le da sus grandes consejos explicándole que él tiene el poder para controlar a su espíritu maligno llamado Rita. Conforme Yuta va ganando confianza, empieza a controlar a Rita de una forma más profesional para poder ayudar a sus compañeros de los distintos ataques que va teniendo en la trama. Las peleas en este arco son pasables hasta la pelea final, donde Geto reúne a varios hechiceros al igual que varias maldiciones de muy buen nivel para declararle la guerra a la escuela de brujería. Esta pelea hace que te emociones de verdad, ya que la escuela de brujería utiliza a todo el personal para poder librar esta batalla, a excepción de Yuta, que
que lo dejan guardado en la escuela de brujería para que Geto no le pueda robar la maldición que él posee. Geto, como es sumamente inteligente, se da cuenta desde el principio que Yuta está en la escuela y no peleando con los demás. Se pone en marcha para pelear con él y así obtener a Rita. Mientras Geto está buscando en la escuela de brujería a Yuta, en medio de la batalla, Gojo teletransporta a sus amigos para que protejan a Yuta, mientras él se encarga de pelear con los hechiceros mandados por Geto. En este punto, tenemos una batalla épica entre Maki, Panda, Toge y Yuta contra Geto, quedando al final solo Yuta y Geto, con un Yuta desesperado pidiéndole a Rita que use todo su poder contra Geto para poder ganar esta batalla. Le promete que después de esta batalla, él se irá con ella. Rita lo escucha y lanza una última ofensiva contra Geto, acabando la batalla. Después de eso, un mal herido Geto huyendo del lugar es encontrado por Gojo, el cual no tiene intenciones de atacarlo. Geto y Gojo platican un poco sobre su pasado, donde ellos dos eran los mejores amigos. Regresando con Yuta, ya cansado y esperando irse con el espíritu de Rita, se despide de sus compañeros. Para sorpresa de todos, el espíritu vuelve a tomar la forma original de Rita, una niña pequeña. En ese momento Gojo llega para decirle que por fin liberó a Rita de su maldición, dando a entender que Yuta fue quien maldijo a Rita para que estuvieran siempre juntos. Esto pone triste a Yuta, aunque Rita lo reconforta con algunas palabras antes de irse al mundo espiritual. Por último, Gojo le devuelve su credencial a Yuta, la cual había perdido en un enfrentamiento contra una maldición anteriormente. Cuando Yuta le pregunta si él la recogió, Gojo le contesta: "No fui yo, fue mi mejor amigo, el único que tenía", haciendo alusión a Geto y su amistad con él. Maki, Panda y Toge llaman a Yuta para que los acompañe a algún lugar. Vemos a un Yuta feliz, teniendo un anillo en la mano para recordar a Rita. Así termina este tomo 0 de Jujutsu Kaisen. Como les comenté al principio, esta historia es un spin-off para conocer detalles extra del mundo de Jujutsu Kaisen. Vemos a un personaje principal distinto en todo sentido, lo vemos crecer al igual que otros personajes. Este tomo nos da detalles muy importantes para entender aún más la trama de este manga y anime. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. Este arco es uno de los mejores que he leído de tipo shonen. Me emocionó de principio a fin y me mantuvo conectado con las historias en cada capítulo a pesar de contar distintas tramas al mismo tiempo. El autor nos comenta que con estos capítulos logró que publicaran Jujutsu Kaisen en la revista Shonen Jump. Es una chulada este manga, me atrevo a decir que me ha gustado más que la trama principal de Jujutsu Kaisen. Si eres fanático de este manga o anime, estás obligado a leer este tomo. Con esto vamos a llegar al final del video, suscríbanse al canal, den like al video, compártanlo para que esta comunidad siga creciendo. Domo arigato gozaimasu, estamos en contacto.